Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno poderlos saludar el día de hoy, una semana que inicia después de un largo descanso y que posible muchas personas pues tuvieron la oportunidad como nosotras de descansar, otras quizás trabajaron, pero qué rico poder trabajar y qué rico poder decir, pues tenemos trabajo, podemos llevar plática a la casa, estamos siendo productivos, así que hay que agradecer por cualquier etapa, cualquier momento de la vida que estemos pasando en este momento. Qué bueno que se está conectando con nosotros, porque recuerden que Mi Parque, tu casa es pensado para que ustedes hablen y conozcan y vean todas las herramientas de salud, de bienestar que tenemos para ustedes. Señorita, buenos días, muy hermosa como siempre. Gracias, Manu. Yo por aquí con mi tacita de té calientico porque hoy Medellín está helado. Sí. Está bien frío y nosotros acá con tantos árboles lo sentimos así, pero felices de comenzar esta semana con ustedes, deseándoles lo mejor, que comiencen una semana cargaditos de buena energía, así como nosotras lo empezamos, y con la mejor actitud para aprender junticos aquí en Mi Parque, tu casa. Hoy, mejor dicho, tenemos unos temas que yo sé que les va a encantar, cargaditos, que queremos, mejor dicho, no queremos hablar más porque queremos empezar ya. Sí, así es. ¿Qué vamos a tener hoy en Mi Parque, tu casa? Vamos a hablar sobre la grasa localizada. Esto es un riesgo en el cuerpo, es un riesgo en la salud. Cuando hablamos, y ahorita se lo decía ella, de grasa localizada, uno piensa que es solamente el tema estético. No, hoy vamos a hablar de un tema de salud y por eso tenemos a un profesional que nos hable de eso. Y también vamos a hablar de un tema que me llama muchísimo la atención porque me parece que somos muy ignorantes todavía en esto, y es la importancia del consumo de alimentos libres de agrotóxicos. ¿Usted entiende qué es eso? ¿Sabe de pronto realmente cuáles alimentos son orgánicos y hasta dónde va este tema? Porque de verdad es un tema muy amplio, Manu, y hay muchos, digamos que... Vacíos frente sí. a esto. Entonces, cuando uno va realmente a comprar supuestamente alimentos orgánicos, pues hay palabritas por ahí que desconocemos y creemos que están limpios, que creemos que son los sí. mejores para nuestro cuerpo, pero realmente no. Así es. Y también recuerden que hoy es martes y tenemos, por supuesto, a Linder, que nos va a estar acompañando, y vamos a hablar de flexibilidad y de pilates en las personas mayores. Ojo, que eso no es un cuento solamente de jóvenes. Usted también puede hacer pilates. Todo esto lo vamos a tener en Mi Parque, tu casa. Pero qué rico que iniciemos de una vez, porque los temas están tan buenos y tan carnudos que queremos empezar con la mejor actitud para que ustedes aprendan. Así que préndale, póngale volumen pues al televisor si usted va a estar haciendo el aseo de la casa, o quizás está haciendo el chocolatico, o siéntese a vernos para que disfrutemos juntos sobre este tema. Entonces nos vamos con nuestro primer invitado. Él es el doctor Mauricio Cano. Él es una persona que se ha dedicado a, pues, a estudiar este tema. Él es médico y cirujano del CES. Pues bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Hola, buenos días, Manuela. Buenos días, Luisa. Muchas gracias por la invitación a Mi Parque, tu casa. Buenos días a los televidentes. Doctor, hoy vamos a hablar de esa grasa localizada, de verdad, cómo representa un riesgo para nuestro cuerpo, pero yo sí quiero entender de qué estamos hablando cuando se habla de grasa localizada en nuestro cuerpo. Bueno, como bien lo sabemos, la grasa es todos esos componentes que obtenemos de la alimentación como fuente de energía que el cuerpo va transformando en el día a día dependiendo de su actividad. Lo que sucede es que muchas veces nosotros como usuarios, como pacientes, consumimos más niveles de los normales, y esos niveles que consumimos más de lo normal empiezan a acumularse en ciertas zonas de diferentes maneras, las cuales empiezan con el tiempo a producir algún tipo de daño en el organismo. Bien. Ahorita lo decía, hablamos de grasa localizada y creemos que es solamente un tema estético. Uh-huh. Tenemos que hablar que es un tema de salud. ¿Podría haber alguna diferencia o mayor peligro si acumulamos más grasa en algunos sectores de nuestro cuerpo que otros? Si más en los brazos, si más en el abdomen. O sea, ¿qué pasa cuando acumulamos más en ciertos puntos? La diferencia marcada es que cuando empezamos a acumular grasa a nivel visceral, esa grasa que en el día a día no alcanzamos a gastar por lo que hacemos, ese tipo de situación nos puede predisponer a enfermedades de riesgo cardiovascular, a enfermedades de riesgo embólico, a trastornos de alimentación y de la conducta, inclusive trastornos hormonales y resistencia a la insulina, en el caso de la diabetes mellitus. Doctor, normalmente pensamos que la grasa, pues las mujeres sufrimos muchas veces de grasa acumulada. Bueno, yo no, digamos que yo no sufro eso, pero Manuela de alguna manera se le acumula más en las piernas, en la cadera. Los hombres, uno normalmente los ve más en la parte del abdomen. Y normalmente estamos hablando de personas de esa grasa acumulada y pensamos solamente en esas personas obesas, pero vemos a muchas personas delgadas con esa grasa acumulada y decimos, bueno, ¿qué pasa aquí realmente? ¿Por qué se acumula más en unas partes que en otras? ¿Y por qué, por ejemplo, en las mujeres se acumula en las caderas, en las piernas, y en los hombres en la barriguita, por ejemplo, y en las llanticas de atrás?
Luisa, ve, esa pregunta es muy importante y muy interesante porque siempre en el día a día la obtengo en el consultorio, en mi consulta, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Tiene mucho que ver la parte hormonal de nosotros los seres humanos. Los hombres tienden más a acumular la grasa a nivel de la parte central, o sea, del abdomen y los flancos, lo cual se denomina obesidad en manzana, y las mujeres tienden más a acumular la grasa a nivel de los glúteos y las piernas. Eso es por todo el mecanismo hormonal, por cómo se degrada la grasa, por cómo estamos compuestos los seres humanos. Entonces, en esos sentidos es muy diferente la parte hormonal, que juega un papel muy interesante en este tipo de conductas. Las mujeres y también los hombres llegamos a una edad pues, donde uno hace, cierra el pico por unos días y automáticamente uno siente que baja, pero también uno llega a una etapa de la vida donde uno hace eso mismo y no sucede, o sea, el metabolismo se vuelve, creo pues por decirlo así, que se vuelve más lento. ¿Hay algunas zonas cuando empezamos a acumular, pues a través de los años, que uno se debería preocupar más que otras? ¿Podría ser normal que ya los hombres empiecen a acumular esa barriguita y las mujeres empiecen a tener más grasa en las piernas y pues a través de los años, entonces, eso viene también por los años? ¿Qué pasa con eso? Si miramos en un contexto de salud, lo más importante es darnos cuenta a partir de cuándo estamos empezando a acumular esas grasas a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque la incidencia de riesgo cardiovascular con los años, a medida, como tú bien lo dices, que pasamos los 30 años, ese metabolismo empieza a frenarse más, entonces el riesgo cardiovascular es exponencial en el tiempo, ¿cierto? Es allí donde tenemos que tener unas alimentaciones de tipo funcional, no dietas extremas, no estoy de acuerdo con ellas, sino alimentación de tipo funcional, que va de acuerdo a cada persona, a cada ser humano, para poder empezar a optimizar todos esos sustratos que acumulamos, sea a nivel del abdomen, a nivel de las vísceras o a nivel superficial, caderas, a nivel de los muslos, para empezar a optimizar con alimentación, con ejercicio periódico y con un buen estilo de vida y poder evitar todos esos riesgos cardiovasculares que vienen con el tiempo. Yo tengo una duda porque cuando uno es mamá y sabe que, y cuando se tienen muchos hijos, Manu, pues la barriguita queda y uno dice, bueno, ¿esto es grasa acumulada o es solamente del embarazo? ¿Uno cómo puede diferenciar y estar bien atento para que no sea esa grasa localizada que me pueda afectar la salud? Bueno, bien lo sabemos que el embarazo es un estado en el cual la mujer cambia absolutamente todo su campo por la parte hormonal y evidentemente la grasa empieza a acumularse más a nivel del abdomen, el abdomen se empieza a distender, además por eso, por el crecimiento de sus bebés, y después sufre un proceso en el cual podemos aprovechar la parte de la lactancia materna para estimular mucho más pérdida de grasa, ¿cierto? Esa grasa muchas mujeres no pueden, una vez tienen su hijo, que llevan un ritmo de vida como el trabajo, el ejercicio y todo eso, se ven un poquito frenadas, digámoslo así, por el cuidado de sus bebés, pero la recomendación mía es iniciar de una vez actividad deportiva, actividad física. No tiene que ser un gimnasio, tiene que ser una estimulación cardiovascular leve, por lo menos 30 minutos diarios, y complementarlo con su lactancia y con la crianza de su bebé para poder disminuir todos esos riesgos de acumulación de grasa a nivel central. Muy bien, ¿se podría hablar que hay un tiempo específico que le permita a uno pues bajar esa grasa localizada para permitirse pues estar bien de salud? Y me gusta mucho esa pregunta que hizo Luisa frente a las mamás, porque entonces vemos pues muchas que se preocupan por esa barriguita que queda, pero también estamos viendo niños con una grasa que yo no sé si es obesidad que se le dice o también ellos empiezan a acumular y a tener esa grasa localizada. ¿Qué hacer con estos pequeños? Manuela, esa pregunta es muy importante y hoy día las sociedades están tendientes a un cambio de alimentación muy marcado, ¿cierto? Tiene mucho que ver con la zona geográfica donde se encuentre cada persona, pero a medida que podamos impactar positivamente en la alimentación de nuestros niños, vamos disminuyendo el riesgo de obesidad que podemos tener. En el día a día se lo enfoco a mis pacientes. Si tú me preguntas que si hay una fórmula mágica para tratar a cada uno, o que este mejora con este tipo de tratamiento, o que este mejora con este tipo de actividad, yo pienso que está muy dado a cada individuo de forma personalizada. Todos tenemos un metabolismo diferente, todos tenemos actividades diferentes, por medio de las cuales podemos optimizar para cada individuo cada una de esas etapas y poder mejorar esos tipos de alimentación, esos tipos de obesidad. Y lo más importante es impactar sobre nuestros niños, que las causas cuando empiezan una obesidad a futuro son devastadoras, como tipo diabetes o alteraciones hormonales tipo hipotiroidismo.
yo le tengo un respeto, le cogí un respeto a los dulces para los niños, impresionante, porque a futuro realmente vienen consecuencias muy grandes. Doctor, pues ahorita con todo el tema de redes sociales, vemos todo el tiempo personas promocionando, diciendo esto me sirvió a mí, esto es mágico, esto me ayudó a bajar esa grasita abdominal. ¿Qué tan cierto es y qué cuidados debemos tener frente a estos temas que muchas veces, digamos, que podemos afectar la salud por desconocimiento y por ir en tendencia simplemente y no con un profesional, por ejemplo? Bueno, Laura, Luisa, perdón, este tema es muy, muy, muy del día a día. Uno se encuentra revisando las redes sociales, se encuentra los pacientes que le llevan sus frascos o sus tarros de píldoras mágicas, las cuales a mí me parecen devastadoras. Esos tipos de medicamentos, mal llamados medicamentos, uno se va a observar la etiqueta y en esa etiqueta no encuentra de qué están constituidos o compuestos. O si encuentra que tienen un componente como esteroides anabolizantes, los cuales son fatales y perjudiciales para la salud. Entonces ellos empiezan a hacer tratamientos y por allá al mes dicen que están teniendo muy buenos resultados, a los dos meses igual, pero después se encuentran con la sorpresa, uno, de un rebote metabólico marcado, y segundo, todos los daños estructurales que causan a nivel de los diferentes órganos del cuerpo. Entonces yo realmente no lo recomiendo. Bien, doctor, pues hemos hablado de grasa localizada, hemos hablado de esas zonas que pueden ser peligrosas, que se esté acumulando la grasa localizada. Si hoy en día alguien que nos está viendo en este momento, Mi Parque Tu Casa, quiere empezar a disminuir la grasa localizada, sé que hay muchos tratamientos estéticos que pueden ser, que son responsables con eso, les decimos no a esas pastillas que son mal llamadas quemadores de grasa, ¿cierto? Porque no puede atentar contra su salud, pero algunos cambios que usted empiece a generar y que su cuerpo, sin importar la edad, lo reciba tan positivo que le permita disminuirla. Mi principal recomendación para todos los televidentes, pacientes, usuarios, es tener contexto de alimentación, ¿sí? Ser conscientes hacia dónde queremos llegar. Lo más importante es no castigarnos con una alimentación, poder disminuir el consumo de carbohidratos y azúcares, suprimirlos es muy difícil, pero ese sería un paso muy grande en este contexto. Lo otro es empezar a meter hábitos de vida saludables, como cuáles, como caminar, correr, trotar, dependiendo de la edad de cada paciente, sacar siquiera una hora al día para realizar este tipo de hábitos y llevar un estilo de vida en el cual el estrés juega un papel muy importante en todo este tipo de desenlaces. Entonces es algo que podemos hacer de manera objetiva y uniendo todos esos componentes. Yo siempre le digo algo, pues, a las personas que conozco, y es todo suma, todo resta. Resta que usted no se coma esa hamburguesita si todavía no ha llegado a ese punto. Suma que usted empiece a mover su cuerpo si nunca lo ha hecho. O sea, todo lo que usted vaya, pues como a, pues no sé, doctor, usted me va a corregir si está bien como mi teoría. Y es el tema de todo lo que usted le da a su cuerpo, tiene que entender y hacerse la pregunta, ¿me está sumando o me está restando? Además, si ya me metí en la película de bajar ese porcentaje, de bajar de peso, de bajar y buscar esa salud, suma definitivamente todo y resta también lo que quitemos que no nos esté aportando. Eso es completamente real, Manuela. Lo que yo les digo a mis pacientes es que hagan un alto en el camino y que miren hacia 10, 15 años posteriores cómo quieren verse con respecto a su salud, cómo quieren verse con respecto al ambiente que los rodea y a sus familiares. Esto es cuidado personal. Doctor, me encanta esa pregunta de Manu y para cerrar me gustaría preguntarle si tuvo incidencia estos meses tan difíciles que estuvimos encerrados, que tuvimos tanta ansiedad en este tema que estamos tratando hoy. De pronto se vieron más personas afectadas con el tema de la grasa localizada. Pandemia nos ha enseñado de todo, pero realmente la cantidad de personas que han aumentado de peso significativamente, yo diría en porcentaje, por pacientes atendidos en mi consulta, más del 80%. Wow. Mucha incidencia. Muy bien, doctor, si las personas quisieran consultar más de ese tema, quisieran saber más, además porque hay algunas personas que tendrán ya alguna patología, algún diagnóstico y que no le han prestado esa atención suficiente a tener esa grasa localizada donde usted decía, cuando es visceral, cuando la acumulamos en los brazos, en las piernas, entonces, ¿cómo tenemos que tener, pues, como una salud, ¿qué? Completa.
porque no se puede hablar solamente de atacar una enfermedad, sino tener una salud que nos permita tener ese bienestar. Y me encantó ese mensaje de cómo se quiere ver usted en unos 10, 15 años. Usted es mamá, usted es papá, ¿cómo quiere que su hijo lo vea? ¿Qué legado le está dejando también a ellos? Entonces, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar ese mensaje final? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, mis redes sociales es @drmauriciocano. Yo estoy ubicado en el consultorio de la Torre Médica Mallorca, en el consultorio 1010. El único mensaje que yo les dejo y luego en esta pandemia es: hay que vivir y vivir sanamente en todos los sentidos. Todo lo podemos hacer y de la mejor manera posible. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Qué tema tan interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. No se despeguen porque viene un tema súper interesante. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, qué bueno seguir aprendiendo, porque recuerde que cada semana tenemos a una muy buena invitada que nos habla de esa salud que debemos tener en nuestros dientecitos, de nuestras encías, de nuestra lengua, porque es tan importante acudir al odontólogo. Manuela, me da mucho miedo, sí, les confieso, a mí también, pero voy, lo tengo que hacer porque es un ejercicio y es por mi salud. Lo mismo que estábamos hablando con el doctor, ¿cómo se quiere ver usted en 10 y 15 años? Muy bien. Heidi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Manu, ¿cómo estás, Luisa? Qué rico verte. Televidentes, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes. Lo acabas de decir. La razón principal por la que ustedes, televidentes, no acuden a la consulta es por miedo. Ya ni siquiera es por tema financiero, porque hoy en día hablamos de sistemas de financiación. Sí. La gente le sigue teniendo miedo a la odontología. Y es que no es de gratis, Manu. ¿Tú te acuerdas los cuentos de las abuelas? Cada vez que tenían un diagnóstico o un diente con malestar, ¿cuál era el diagnóstico? Chao, diente. Para afuera. Pacientes, eso es historia. Hoy en día hablamos de una odontología preventiva, una odontología conservadora. Todos los dientes son importantes. Pacientes, los dientes anteriores, los de esta parte de adelante, nos ayudan a proteger los posteriores y los posteriores, los anteriores. Esto es un equilibrio. Cuando se pierde una pieza dental y ustedes no acuden, por miedo, por desconocimiento, lo que hacen es generar un desequilibrio. Y los pacientes dicen, Manu, no, pero es que de repente yo estaba bien y tengo una molestia por este lado y perdí fue el diente de acá. Pacientes, hay un desequilibrio cuando ustedes muerden. Los pacientes guardan una armonía. Vamos a ver si con este modelo alcanzamos y me ayudan en cámara. Guardan una armonía y una proporción. Cuando no se hace bien, los pacientes empiezan a morder por un lado o a morder por el otro y empiezan los dolores, la sensibilidad, el despeje de la encía, que es muy, muy, muy común en los pacientes, Manu, que dicen, no, pero es que yo con la edad se me está despejando la encía, ¿será que es que los dientes se me están viendo más, se me están saliendo? No es eso, la encía se empieza a retraer. ¿Cómo evitan eso? Lo más sencillo del mundo, el masaje con el cepillo dental. Hay tres formas de evitar que haya pérdida de hueso y que haya enfermedad periodontal. Una, el correcto cepillado, pacientes. Dos, la seda dental. Y tres, a lo que le tiene más miedo a Manuela. Okay. Visiten al odontólogo, visiten los pacientes, dejen a un lado el miedo. ¿Saben cuál es el peor enemigo, Lu, de la odontología hoy en día? ¿Cuál? El desconocimiento, el no saber que hay tratamientos al alcance, el no saber que las clínicas estamos totalmente adecuadas. Ahorita con el tema de COVID, con todos los protocolos de bioseguridad, el saber que la odontología ya está al alcance, porque a la odontología le pasó lo que a la tecnología. Entre más avanzado, más se ha vuelto cercana a los pacientes. Entonces, invitación, pacientes, dejen el miedo a un lado, dejen la oportunidad de hablar, comer y sonreír. Y es que no es solamente la parte estética. Enseguida vamos a ver las imágenes de algunos pacientes que le dijeron sí a una salud oral adecuada. Es poder hablar, es poder comer.
mira los cambios. Ese es otro de los miedos, Luisa. Heidi, es que me encanta que tú hables de prevención, porque cuando se previene, pues evitan un montón de situaciones más adelante, pero tú nos hablabas también de un montón de soluciones que traen ustedes para los pacientes. Lo primero que tienen que tener pacientes es que la prevención, y lo acaba de decir Luisa, es la clave. Si ustedes, pacientes, tuvieran presente lo clave que es la limpieza, y no solamente hablamos en el adulto mayor, hablamos desde la parte de la niñez y la adolescencia, porque la enfermedad periodontal, que es el ensangrado de las encías o las encías rojas, no ataca solamente a los adultos mayores como suelen pensar los pacientes. La enfermedad periodontal ataca en todas las edades, de ahí la importancia del cepillado. ¿Qué alternativas hay? Pacientes, si ustedes necesitan una limpieza oral completa, profunda, para prevenir este tema de encías rojas, sangrado, enfermedad periodontal, pasar la pena que tienen cálculos en las encías o en los dientes cuando sonríen, tenemos una oportunidad súper especial, Manu. En Odontos, los pacientes que se comuniquen en ese momento pueden ir con otra persona, dos personas, y pagan una sola limpieza. Pacientes, si usted de las personas que ya perdió las piezas dentales y que tiene prótesis dentales, lo invito a que deje al lado el miedo y que se dé la oportunidad de tener una prótesis dental bonita. Los pacientes dicen, me voy a ver diferente. Ustedes vieron la imagen, ¿cómo se ven? Hermosos, pero sí, bonitos. Se van a ver diferentes, se van a ver bonitos, se van a sentir totalmente diferentes. Si usted necesita sus dos prótesis dentales, paga una prótesis dental y tiene las dos prótesis dentales. Y si usted de los pacientes que tiene algunas piezas dentales en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. No más miedo, no más excusas. Estamos ubicados en todo el área metropolitana: Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Una línea única los comunica con las 7 sedes: 444-0062, 444-0062. No más miedos, no más excusas. Odontos, sobre todo humano, Manuela. Me encanta porque nos dice una información supremamente valiosa, cosas que yo no conocía. Me hace el favor, para dentro de 8 días vuelve y me trae un tema así de sustancioso, de bueno, porque tenemos que seguir aprovechando y divulgando y haciendo esa campaña de no miedo a la odontología. Vaya, acuda, y ya tenemos a un pool de expertos que nos puede decir. Televidentes, tienen preguntas, quieren saber un tema puntual, los invito a que le escriban a las señoritas y con mucho gusto resolvemos todas las dudas. Hey, gracias. Un abrazo. A ustedes por la invitación, feliz día. Un abrazo gigante, mil gracias, señorita. Seguimos avanzando aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque vamos a hablar de ese tema. Además, porque, vea, ese producto, cuando es hecho en Medellín, cuando es hecho en Antioquia, cuando podemos apoyar la compra local, pero además nos informan sobre la importancia de comer orgánico, comer natural, no comer, porque muchas veces buscamos son alimentos que ni siquiera nos interesamos con qué están desinfectados, o con qué están infectados. Entonces, qué bueno poder aprender de ese tema. Y realmente es un tema tan complejo que así leamos, así estudiemos, seguimos teniendo muchos vacíos, y por eso aquí hoy en Mi Parque, Tu Casa, tenemos a un súper invitado que nos va a resolver muchas de las inquietudes que traemos acerca de este tema, y él es Carlos Villa, propietario del emprendimiento Sabores y Vida. Carlos, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Carlos, estábamos hablando de eso, queremos, y yo siento que hay una ola impresionante de buscar volver al origen, volver a la tierrita, volver a lo natural, pero muchas personas, o sea, a ver, muchas personas lo que hacen es que no hacen que ese producto sea tan natural y tan orgánico. ¿Cómo podemos aprender de ese tema? Bueno, es un tema largo, complejo, tiene muchos bemoles, muchas aristas, pero yo creo que lo principal es tratar de identificar el origen del alimento, de dónde viene, ¿sí? Yo creo que ahí ya vamos solucionando, pues, y chuleando como otros interrogantes. Por eso la importancia del consumo de productos locales. Entonces, yo creo que eso es clave, y saber no solo de dónde viene, quién lo cultiva, sino cómo lo cultivó, qué elementos usó, qué técnicas de agricultura utilizó. Carlos, yo quisiera, y antes de comenzar, detrás de cámaras estábamos hablando como de la agricultura convencional, esa agricultura más limpia, me hablabas ya de esa agricultura orgánica. Hablemos un poquito de esa diferencia para que los televidentes empiecen a entender de qué estamos hablando y cómo podemos empezar como a mejorar este tema. Claro que sí. Pues mira, hay muchos tipos de agricultura, ¿sí? ¿Sí? Digamos que después de la Revolución Verde, hace unos 60, 70 años, se popularizó mucho un tema, un tipo de agricultura que es la
agricultura convencional, que es con agrotóxicos, con insumos de origen sintético, ¿cierto? Porque antes no se usaban. Antes se cultivaba de forma totalmente natural, pues nuestros ancestros, los abuelos de los abuelos, pues no sabían que era un agrotóxico, pues para el manejo de sus cultivos. Entonces empieza esta revolución verde, con eso llegan los transgénicos, detrás de los transgénicos todo un paquete tecnológico, pues para poder que esas cosechas sean viables. Detrás de eso vienen las semillas modificadas genéticamente, ¿cierto? Que llaman Terminator, que no puedes sacar semilla de ahí, sino que te obligan cada cosecha pues a sacar más semillas. Entonces, bueno, esa agricultura que es en la que se utiliza todo este paquete tecnológico es la que se llama agricultura convencional, ¿sí? Pero entonces, también hay otra agricultura que, digamos, le hace contrapeso a este tipo de agricultura, que es la orgánica, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la agricultura orgánica? No todos los productos orgánicos, digamos, para el control de una plaga, son ecológicos, porque si yo no los uso bien, ¿cierto? Si los utilizo, los empleo mal en el cultivo, pues siguen siendo orgánicos, pero ya no van a ser ecológicos. Y ya de ahí saltaríamos como a un tipo de agricultura, pues, que le llamamos agroecología, que es un poco más incluyente. O sea, ya estamos, cuando hablamos de agroecología, vamos más allá de la técnica, ¿cierto? Que el compost se hace así, que la alelopatía, que esta planta necesita tal clima, tales bioinsumos, en fin, sino que cuando hablamos de agroecología ya empezamos a incluir también la familia, los productores, un precio justo para ellos. ¿Sabes qué? Me gustaría, porque digamos, después de tener esa información, cuando vaya a hacer mi compra a ese mercado orgánico, pues dame como un poquito más de tips para saber que me estoy yendo por el camino de esta agroecología y que quiero apoyar eso, porque me estás diciendo que no solamente es el alimento que voy a consumir, sino a esa familia que también estoy apoyando, claro, y donde estoy pagando ese precio justo. Entonces, ¿qué más puedo, pues, como identificar, aprender? ¿Tiene alguna etiqueta? ¿Tiene algún signo? ¿Ustedes están haciendo alguna campaña como para que uno identifique mejor esos alimentos? ¿Qué hace uno en el momento de la compra? Bueno, en Medellín hay algunos lugares donde ya se consiguen este tipo de alimentos. Hay algunas tiendas desde hace años, pues, que se enfocan en productos ecológicos, saludables, con precios justos. Pues ya hay varias, no es sino buscar en internet, pues, mercados saludables en Medellín, mercados orgánicos en Medellín, y ahí salen. También hay tipo ferias, ¿cierto? Eventos donde son pues como especializados, enfocados en este tema, ¿ya? Pero digamos que en general es importante, o sea, saber leer, digamos, en la etiqueta, ¿sí? ¿Sí? Lo que pasa es que hay una línea muy delgada que divide, por ejemplo, lo formal de lo informal, ¿cierto? Porque uno consigue productos excelentes, elaborados o transformados por productores, por campesinos, pero no tiene INVIMA, entonces no puedes estar en muchas tiendas, no puedes estar en muchos mercados, entonces eso los consigues en ferias, ¿cierto? Hay otros productos que, bueno, son, digamos, coherentes y ya los puedes conseguir ya en tiendas, pero igual ya tienen su INVIMA y, bueno, entonces no quiere decir que los que no tienen INVIMA no sean de buena calidad, porque todos empezamos así, ¿cierto? Carlos, ¿hay alguna forma de uno identificar, empezando por esas etiquetas, por esos empaques, para hacer ese consumo responsable? Porque es que el consumo responsable va desde nosotros saber qué viene de lo local, de Santa Elena, sí, de esas partes cercanas a nosotros, hasta que de verdad se esté pagando lo justo para que esos empleados, esas personas que trabajan de sol a sol, digamos que en el campo, realmente reciban esos salarios justos. Sí, claro, en la etiqueta pues debe decir, digamos, el origen, por lo menos la empresa que lo hace, diga, y eso hace parte también de un consumo responsable. Uno tomarse el trabajo como consumidor de mirar las etiquetas, leer el origen del producto, qué empresa lo hace, si esta empresa paga lo justo a sus empleados, a sus proveedores, no contamina el ambiente, usa empaques amigables pues
¿cierto? O reciclables. Entonces, esos son tips. Yo personalmente desconfío de lo que venga empacado en bolsa o en plástico, ¿cierto? Entonces ya uno elige, digamos, empaques más ecoamigables, pues el vidrio u otro tipo de empaques que sean biodegradables, en fin. Pero, por ejemplo, en los ingredientes es clave aprenderlos a leer, porque, por ejemplo, en muchos países está prohibido el uso de la tartracina, el sorbato de potasio, de la... el benzoato de sodio. Esos son los químicos esos que le... son, exacto, esos son ingredientes que se usan en los alimentos que causan enfermedades. Pues, pero yo voy enfermedades a hacer el ejercicio, cardiovasculares. Voy a hacer ejercicio con vos, ¿listo? Claro a que ver, sí. Vamos a ver, lo voy a coger cualquier producto. Pues acá en los ingredientes, acá arriba, mira, acá, o sea, arriba están los ingredientes. Ya vea los años cómo empieza uno como a enfocar así... En la, bueno, parte de los ingredientes, cualquiera de arriba. Está aquí arribita. Sí, en este. Argas, mora, agras, mora, fresa, 80%, panela, 20%, provenientes de cultivos agroecológicos. Exacto, mira, como ves, tiene, esa que es de frutos rojos, tiene tres frutas, pues mora, fresa, agras, que son 80% de fruta y solo 20% panela, o sea, muy concentrados en fruta, reducidos en calorías, pues que en este caso es panela. Cero aditivos, el conservante es el empaque al vacío, ya, ese es el secreto. Sin destapar, duran más de un año, estas frutas untables. Pero entonces, cuando uno lee la etiqueta de otro producto y uno empieza a ver 5, 6, 10, 20 ingredientes rarísimos que uno no sabe qué es eso, bueno, ahí uno dice, esto será... será pues saludable, en fin. Aquí en este país, ¿sabes qué ocurre? Por ejemplo, la tartracina, que es un ingrediente prohibido en muchos países, acá la permite, como es permitido el uso, pero en las etiquetas obligan a ponerlo en negrilla sostenida. Como la gente no sabe qué es la tartracina, el amarillo número 5, que es cancerígeno, alergénico, entonces... cuando lo ven en negrilla sostenida, como dicen, si fuera algo bueno. Genera el efecto inverso, pues esto debe ser buenísimo, ¿ya? Y por eso es que, bueno, vea, pasa con eso lo que usted pasa. Me enseñó, ya voy a seguir leyendo malas etiquetas. Vea lo que dice, procesado en granja ecológica, Piedra del Sol, Vereda, taratata, Guarne, Antioquia. O sea, se puede leer la información y lo que hacemos es leer solamente esta parte de acá. Exacto. Y no nos fijamos. Muchas veces, por ejemplo, este dice cúrcuma y muchas veces la cúrcuma puede tener otro ingrediente. Ajá. Pero aquí harinas, estamos viendo, exacto, sí, estamos viendo que ese tiene un solo ingrediente que es la cúrcuma y ya. Pura. Y nos está enseñando la parte de atrás que viene de una granja ecoecológica. Compra local. Compra apoyar local, también esa local. Compra local. Qué delicia. Y empezar a quitar eso de nuestra cabeza que es que esos mercados saludables es solamente para las personas fit, porque normalmente estamos diciendo, ah, no, es que yo no, no, no compro no, ahí. No, perdóname, porque... pues que mi mamá utiliza absolutamente todas estas cosas. Para poderle dar el sazón de la mamá. No, y además que ustedes conocen el significado de la palabra nutracéutico. No. No. Bueno, significa que tiene propiedades no solo nutricionales, alimenticias, condimentarias, sino también medicinales. Todas las plantas tienen propiedades medicinales. Pues, por ejemplo, la cúrcuma, el regenerador celular, cicatrizante, anticancerígena, bueno, tiene cantidades de propiedades. Vea, el jengibre. Me encanta, usted vea, esa combinación. Sí. Usted coge una naranja, la parte, le pone cúrcuma, le pone jengibre, le pone canela, se la come así, la frutica. Ah, no, delicia. Eso está... pues, aparte que es delicioso, las vitaminas, los minerales, o sea, todo lo que nos puede aportar. Total. Qué rico poder apoyar ese talento local, además porque cuando hablamos de talento, el talento local no simplemente es por el producto que estamos viendo, sino todo lo que hay detrás. Total, ¿dónde los encontramos? Total. ¿Cómo los podemos apoyar? ¿Cómo podemos hacer esa unión donde en este momento, a través de la pandemia, decimos, vamos a comprar local y lo vamos a hacer con ustedes? Bueno, eso que decías que detrás de cada frasquito hay una historia es absolutamente cierto y qué bueno resaltarlo, porque pues nosotros trabajamos con alrededor de unas 25 familias de 12, 13 municipios diferentes y cada familia tiene una historia distinta, cada productor de cómo se pasó, digamos, de la agricultura convencional a la agricultura agroecológica. Entonces, bueno, ¿y en qué lugares? En Medellín estamos en tiendas como Coliflor, Mercado Orgánico, Vita Integral,
ser semilla urbana, espíritu libre. No, esas son semillas, son mercados saludables en Medellín, donde pueden encontrar los productos de Sabores y Vida. Ah, listo, perfecto. Más conciencia, más amor, más... Así podemos seguir ayudando a nuestro planeta. Gracias, Carlos, por aportar, por poner ese granito de arena. A ustedes por la invitación. Un abrazo gigante y gracias por mostrarnos que sí es posible comer orgánico y natural. Un abrazo posible gigante. Y necesario. Que hay mucho que aprender. Un abrazo. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque vamos a hablar de flexibilidad, de pilates, todo eso gracias al Inter. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Mi Parque, Tu Casa, siempre con muy buenos profes del Inder que nos acompaña como siempre todos los martes, y hoy tenemos a Jaquín que nos va a acompañar para hablar de la flexibilidad en los adultos mayores. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias buenos por acompañarnos, días, profe. Buenos días, televidentes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la flexibilidad, y es una capacidad que se pierde desde que nacemos, o sea que no es solo para los adultos mayores, sino para toda la... desde pequeños hasta adultos. Y hoy, por medio del pilates, que es un método de entrenamiento, lo vamos a poder desarrollar y mantener esa flexibilidad. Porque es importante que todas las personas, porque ahí lo acabas de decir, no solamente hay que pensar en las personas mayores, sino en todos, porque empezamos a perder la flexibilidad. ¿Cómo la recuperamos y por qué es importante tenerla? Bueno, porque es importante tenerla, porque hay unos músculos que son tónicos y otros son fásicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos que están relajados y otros que están en totalmente contracción todo el tiempo para mantenernos erguidos, caminar. Entonces, con todas las cargas laborales que tenemos, todo ese tipo de estrés que podemos manejar, algunos de esos tónicos se mantienen demasiado rígidos y necesitan relajarse, estirarse, ¿sí? Y también para la movilidad, porque perdemos con los años esa capacidad de que la articulación se extienda completamente. Y eso en algunos momentos, cuando se pierde, genera dolor, que es lo que pasa cuando ya estamos muy adultos. Profe, ¿qué beneficios tiene el pilates para los adultos mayores? Hoy inclusive vino con una acompañante que agradecemos por estar aquí, a doña Lilian. Hablemos de esos beneficios que trae el pilates, hablando de la flexibilidad para nuestros adultos mayores. Bueno, parte de ese método de pilates, que lo crea pues John Pilates, precisamente por eso es que se llama, él era enfermero, y por medio de los ejercicios de respiración, de relajación y estiramiento, ayudaba a los pacientes a recuperarse, ¿sí? Entonces, por medio de este método, podemos llevar al adulto a que aprenda al control de su respiración, que es muy importante, y que sus músculos vuelvan a tener esa amplitud que se requiere para que ellos tengan su funcionalidad normal. Profe, me encantaría que nos hiciera una pequeña demostración, porque aquí en Mi Parque, Tu Casa, pues tenemos el tiempo justo para que ustedes tengan esa muestra, y que por favor ustedes después, pues no sé, la invitación es a que hagan la práctica. Profe, todo suyo el set para que hagan la práctica entonces de pilates y flexibilidad. Listo. Podemos tener varios elementos, ¿sí? Que puede ser un bastón, un palo de escoba o una correa. Y la parte, pues, de... si hay algún adulto que no pueda trabajar en piso, puede trabajar en una silla. Listo. Vamos a hacer la respiración. Inhalo y exhalo cuando hago el movimiento. El pilates es de lentitud, ¿sí? Y de control consciente de toda esa parte respiratoria y de los movimientos articulares. Muy bien. Listo. Móntate a la colchoneta, pierna adelante y atrás y brazo arriba. Pierna adelante y atrás y arriba. Lleva bien los brazos atrás. Para algunos adultos ese movimiento es un poco difícil, por lo que se va perdiendo la movilidad en los hombros, y es importante realizarlo. Cuando nos decían estírese antes de levantarse, entonces es importante hacerlo. Baja despacio. Eso es. Coloca el bastón en la mitad. Muy bien. El pilates también combina otras capacidades físicas, que son la fuerza. ¿Sí? Recordar que siempre se inhala y se exhala
al control del movimiento. O sea, se combinan las dos. Muy bien, arriba. Muy bien, te sientas. Siéntate en la colchoneta mirando hacia allá. Muy bien. Cuando no se tiene la posibilidad de poder alcanzar hasta donde necesitamos estirar, una correa puede ser una opción para hacer el estiramiento de las piernas. Tratar de que la flexión de rodillas esté totalmente extendida y punta de pie mirando hacia la persona. Bajas. Piernas juntas, enlazas, muy bien, sin flexión de rodilla, corrige la postura y mantengo entre 15 y 20 segundos cada uno de los movimientos. Muy bien, ahora me acuesto. El pilates se puede también combinar al final con la parte de meditación, ¿cierto? Que es lo que les hablaba de la respiración. A veces no sabemos respirar. Vamos a colocar una mano en el estómago y otra en el pecho. Vamos a revisar cómo está esa respiración. Dentro del pilates, lo ideal es que la respiración sea abdominal. Que esas cosillas se expandan y vuelvan a contraerse. ¿Ves? Al final de todo esto, se maneja la respiración, esa parte de meditación. Recordar que la meditación no solo es posición de Buda, sino también una posición cómoda. Puede estar sentado, puede estar acostado. Muy bien, de pie, siéntate. Eso. Muy bien. Ahí. Muy bien. Vamos a llevarlas. Eso. Y vas a subir la cadera. Muy bien. El pilates debe ser orientado de manera profesional porque hay ciertas posiciones donde se requiere pues, de asesoramiento profesional. ¿Sí? Bajamos. Muy bien. Listo. Vuelve y sube. Muy bien, baja. Doña Lilia, le voy a decir que me descrestó. Usted no tiene micrófono, pero le agradezco enormemente por hacernos esa pequeña demostración. ¿Vieron lo fácil que utilizó con ese elemento de la correa? ¿Cómo podía estirar? Entonces, claro, muchos dirán, pero es que ya llegó hasta ahí. Listo, hoy llega hasta ahí, pero si pasito a pasito usted lo empieza a realizar, seguro que podrá seguir experimentando. ¿Cómo le fue? Bien. Muy bien, doña Lilia, me gusta mucho eso. Profe, esa recomendación final, ¿cómo podemos seguir las clases de Linder? ¿Cómo podemos aprovechar todas estas estrategias que tiene Linder? Pues hoy hablamos de canas al aire, pero ¿cómo podemos integrarnos a esta? Bueno, estamos pues en la página de Linder, ¿cierto? En esa página está toda la oferta de toda la ciudad. La idea es que usted se ubique en el espacio pues más cerca a su casa o en un escenario Linder, ya la podrían asesorar de manera más importante. Sí. ¿Y cuál es la página? La página es www.inder.gov.co. Profe, muchas gracias por acompañarnos, a doña Lilia. Mejor dicho, esos ejercicios se ven fáciles, pero practíquelos en la casa a ver si son tan fáciles. Hay que cogerle el ritmo y ser muy disciplinados, ¿cierto? Sí, muchas gracias a ustedes y a los televidentes. Muy bien, profe, muy bien esta alumna tan hermosa que tenemos el día de hoy. Gracias a ustedes por participar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por dedicar este tiempo, esta horita, para hablar de bienestar, de salud. Recuerden que mañana tenemos esa cita a las 9:35 de la mañana aquí en Telemedellín, Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo, chao.